Hoy tengo estos dos invitados especiales. Bueno, invitada yo porque estoy en su casa, pero bueno. Y vamos a jugar a un juego. Vale, ¿qué harías si, primera situación, te encuentras a tu crush en una discoteca después de varios años sin saber nada de él? Tus sentimientos por él son incontrolables y hay una química tremenda entre vosotros. Te sugiere que os vayáis juntos y que retoméis el contacto de nuevo, pero acabas de empezar algo con otra persona. ¿Cómo actuarías? Si se te pasa por la cabeza, que te tienes que ir. 100%. Uy, mira. Entonces sí, tú sí. ¿A dónde te vas de fiesta? ¿Se te pasa por la cabeza? No, se me pasa. ¿Cómo se le va a pasar eso por la cabeza? O a lo mejor en un tiempo. No. Se te puede pasar por la cabeza así un segundo rápido, pero no lo haces. Sí, bueno, a ver, se te pasa por la cabeza, no. O sea, si se te pasa por la cabeza es porque algo hay mal en tu relación.